Vamos a hacer la inversa de una matriz de 2 por 2. 1, 2, 0, menos 1. Pasos. 1. Primero se hace el determinante. Determinante de esto es menos 1. 2. Se hace el matriz de menores adjuntos. Dirás tú, ¿eso qué? Muy fácil. Tú te coges y el menor adjunto de un elemento es de este elemento esta char, esta fila, esta columna y el que queda, ese es. ¿Vale? Entonces esto sería menos 1. De este sería tacho esto y esto y me queda 0. De este se tacho esto y esto y te queda 2. Esto y te queda 1. Luego le cambio el signo a 2. Cambiar signo. Donde suma exponentes. Sea impar. ¿Cómo? Fila 1, digo columna 1, columna 2, fila 1, fila 2. 1 más 1, par, no se cambia el signo. 1 más 2, 3, impar, se cambia el signo. 2 más 1, 3, impar, se cambia el signo. 2 más 2, par, no se cambia el signo. 4, traspuesta. Como sé que a tu madre viendo la tele a mediodía, ¿qué haces así? Pues lo mismo, cambia filas por columnas. Es decir, sería menos 1, 0, esta fila se pone como columna, y menos 2, 1. ¿Vale? Y luego se divide entre el determinante. Tiri. Dividir este menos 1 me daría 1, 2, 0, menos 1. Bueno, pues esta matriz es la inversa de A. ¿Ok? Lo voy a comprobar. Si multiplico A, ¿cómo? Por la inversa de A me tiene que dar la matriz identidad. Voy a multiplicar. 1, 2, 0, menos 1. ¡Es la misma! ¡Dios! ¿Tú sabes las posibilidades de que salga esto? 1 por 1, 1. Más 2, 0, 1. 1 por 2, 2. Menos 2, 0. 0. ¿Tú sabes cuáles son las posibilidades de que salga esto? Muy pequeña, muy pequeña. Pero bueno, es el proceso que hay que seguir. He puesto una matriz cuya inversa es igual. Qué fuerte me parece.